ustedes saben que la música es una herramienta muy poderosa, que en casa él va a ser multilingüe porque tiene el español, el holandés de mi esposo, el inglés de Estados Unidos. Entonces yo quiero inculcarle a él lo que es el español, ¿verdad? Mi lengua materna. Así que lo llevé a una clase muy especial en la que le enseñan a los más pequeños de la casa español a través de la música. Es una academia que nació de la pasión por llevar alegría, fortalecer el vínculo de amor familiar y, lo más importante, ayudar a nuestros niños a aprender español a través de la música. Y en busca de una experiencia divertida, pero a la vez educativa, fui con mi bebé Levi a una de las clases de Little Bits Miami. Les enseñamos español usando un currículo que se llama Canta y Baila Conmigo, que he ofrecido aquí en Miami unos 10 años con mucho éxito. Aquí se recibe con mucho cariño este programa porque tenemos tantas familias que hablan español y quieren introducirle el español a los niños también, aunque no lo hablen. Me encanta que es una clase interactiva, que están las mamás con sus niños, papá, los abuelos. Sí, nuestra música es algo muy lindo porque tenemos canciones tradicionales que conocen los abuelitos y para mí me hace tan feliz. Y tenemos música de Colombia, de Cuba, de México, de Panamá, de España, de todas las culturas que hablamos español. Cuéntame las edades. Son bien pequeñitos, son babies de 0 a 5 años, así que tengo bebecitos que empiezan conmigo desde tres meses y terminan como a los 5 o 6 años también. ¿Cómo estás? Galia es una de esas pequeñas que ha formado parte de este grupo desde los 3 meses y, al igual que otros niños, no deja de sorprender a sus papás. Hemos visto un desarrollo súper rápido, cómo agarra los palitos, los toca y, bueno, y definitivamente lo gozamos los tres. También aprovechamos para bailar, ¿por qué no nosotros? Para nosotros es súper importante poderle inculcar el español desde pequeña. Sabemos que el inglés lo va a tener en el colegio y cuando crezca. Él está súper contento, en la casa baila, dice la profe Cristi o le dice profe Kisti. Entonces, sí, estamos muy contentos de que él ha evolucionado. Sí, que ha evolucionado mucho. Pero más allá de aprender español, los niños aquí también desarrollan habilidades motoras y sociales. Aparte de presentarnos la oportunidad de conectar y tener tiempo de calidad, pienso que es algo bien beneficial porque los estimula la parte cognitiva, física, emocional.